es lo que pretende el ayuntamiento y la dirección de los cursos a la hora de configurar temas, estructuras, profesores? Pues una razón fundamental, un objetivo, que sean unos cursos atractivos, a los que merezca la pena asistir. En estos 10 días nos encontramos con la participación de 10 universidades. La Universidad de Salamanca, de Cantabria, de Valladolid, la Pontificia de Salamanca, que son las que forman el meollo de los cursos, más luego profesores de Burgos, de León, de Castilla-La Mancha, de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, y además hay profesores y también responsables de entidades como el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, el de Investigaciones Biomédicas de Salamanca, la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital Universitario de Salamanca, el Gregorio Marañón de Madrid. En fin, que es muy difícil encontrar tanta densidad y concentración científica y humanística en 10 días en una población como el Burgo de Osma y para una potencialidad numérica de alumnos como la que tenemos. No creo que haya otro lugar en el que haya una ratio ni haya una relación profesor-alumno en relación con esta calidad y esta envergadura académica, científica y humanística, como modestia aparte encontramos en esta villa del Burgo de Osma. Eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Madrid, muchas gracias por haber aceptado la invitación de los cursos para impartir esta lección inaugural de su 27ª edición en la cabeza del Obispado. El Burgo de Osma es sede episcopal. El Burgo de Osma tiene a gala, tiene a orgullo ser sede episcopal. Orgullo en el sentido positivo del término, no de vanidad, sino de reconocimiento de que la identidad episcopal ennoblece, dignifica y da personalidad a esta villa que a gala lleva el apelativo de episcopal. El día a día de los acontecimientos mundiales, tal como lo refleja la prensa, pues ponen de actualidad esas dos realidades o los dos conceptos. Concepto y realidad se condicionan mutuamente. La libertad religiosa y la libertad de la Iglesia. El cuestionamiento de la libertad religiosa junto al de la libertad de la Iglesia se manifiesta en mil trágicos sucesos que se repiten día a día en los medios de comunicación social. La organización política del mundo antiguo absorbía totalmente en sí misma la dimensión religiosa de la vida personal y colectiva. Cada tribu, cada raza, cada pueblo tienen su Dios. Se puede preguntar también Israel. No, Israel no. A partir de aquel momento en la vida de Moisés donde el Señor le llama para que sea el conductor que libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, se le revela como el que es, como el Dios verdadero. Dios que es Dios para todos, Dios de todos, no hay dioses, hay Dios. En estos tiempos en los que casi todo se achaca a la crisis, creo que hay que poner en valor, o yo voy a poner en valor, tres ideas. La primera es el esfuerzo conjunto de las instituciones en ofrecer cultura a los habitantes de esta región, también cultura científica. Esto creo que contribuye a que las personas sean más libres y a que así las sociedades sean más sabias, más incluyentes, más justas y también más generosas. Unos valores que creo que no tendríamos que perder. Pero a esa primera misión de docencia, a esa segunda de transmisión del conocimiento, donde entiendo que está la realidad más compleja y de debate actual, es sobre la tercera misión de las universidades, que es la transferencia del conocimiento. De tal forma que vivimos una inestabilidad permanente. Yo cuando comenzaba la universidad hace 25 años, el gran docente era el que en la tarima hacía esas grandes lecciones magistrales. Después ya no solamente era hacer la lección magistral, sino hacer una investigación con publicaciones de impacto. Tampoco ahora eso vale si no se hace una transmisión del conocimiento. Cuando yo hablo en distintos sitios, muy alejados de aquí, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por ejemplo, el año pasado, explicando que los milagros son posibles, que pequeñas ciudades se pueden convertir en capitales neurálgicas del pensamiento y de la cultura, pues eso a veces cuesta trabajo
entenderlo. Eso se consigue porque hay personas que lo hacen. Las cosas no se hacen solos. El Burgo de Osma, queridos amigos, no puede vivir de espaldas a su pasado, a su historia, a sus tradiciones. Y el Burgo de Osma tiene que seguir apoyando e impulsando lo que es nuestra historia de nuestra Universidad de Santa Catalina, donde estamos, y por eso este año arrancamos con esta edición número 27 de los cursos de verano. Las cosas no se hacen nunca por casualidad, siempre hay personas que tiran del carro de las cosas. Aquí tiraron del carro muchas personas como José Pablo, y tiran del carro también personas dentro de lo que es el trabajo diario del otoño y del invierno, como decía anteriormente. Igualmente, nuestro amigo, el director del Instituto de la Lengua, Gonzalo Santonja, Jesús Alonso, preparando concienzudamente con las cuatro universidades y con el Instituto, pues un programa de actividades culturales y universitarias que no hay en ningún pueblo de España de 5.200 habitantes como es el Burgo.